cuyas élites acabaron entendiendo que no hay verdadera innovación ni avance si no llega ese avance al último rincón de nuestra geografía, de nuestras geografías. Ese es el único y verdadero progreso. Nos queda, pues, un largo camino que recorrer. Seguir con la conversación en el punto en que la ha dejado Luis. Él dice que hay un camino que recorrer, pero todavía se puede recorrer. ¿Hay algún indicio de que podamos ser optimistas? Bueno, buenas tardes. Está más a oscuras que adivino como público. La verdad que es una pregunta complejísima que no creo que tenga una respuesta clara. Que además creo que si la tiene, será múltiple y vendrá por muchos caminos. Hoy me aventuraría a decir que es evidentemente el proceso es irreversible. Lo que hay y donde hay que poner el foco es precisamente en el hecho que algunos intentan. Bueno, no, algunos no, o creo que dentro del discurso se ha ido omitiendo, que es algo muy obvio, y es el hecho de que la España vacía no está vacía, evidentemente, está poblada por gente dispersa, envejecida, con una serie de problemas muy acuciantes que no tienen, que tienen poco que ver con los problemas generales del debate, por donde transcurre el debate político y la agenda política nacional, ¿no? Entonces, pasa, no sé si la solución pasa por ahí, pero desde luego la acción política debe pasar por ahí. La acción política debe pasar ineludiblemente por tener en cuenta que existe esa gente y que administrar ese territorio con esa población, esa ciudadanía, es muy difícil. Administrarla con el propósito de que no se sientan ciudadanos de segunda como se han sentido secularmente y como se siguen sintiendo hoy. Como incluso hay un sentimiento casi de extranjería dentro del propio país, ¿no? De que no se sienten interpelados por el discurso que reciben, con lo cual parece que ellos se sienten que están viviendo en un país que ni siquiera existe, ¿no? Que no aparece por ningún sitio y parece que ellos están mirando a España como quien mirara como si fueran extranjeros, como si estuvieran fuera de las fronteras, estando dentro de ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pasaría, no la solución, pero desde luego sí que sería un buen punto de partida poner el foco fundamental en esas personas, poner el foco en la dificultad de administrar ese territorio y en la certeza de que la gente no tiene por qué moverse. En una sociedad libre y democrática no puedes desplazar, no puedes hacer desplazamiento de población, no puedes amoldar el territorio a tu conveniencia para administrarlo más cómodamente, ¿no? Las sociedades son difíciles, son plurales, son complejas y hay que asumir eso. Y el reto del administrador es ese, ¿no? Por otro lado, yo creo que habría que abandonar, siguiendo esa línea, habría que abandonar cierto. Y creo que eso, la propia crisis o la propia dinámica de la sociedad ha llevado a abandonarlo, ¿no? A abandonar el discurso casi que yo llamo mesiánico, que ha dominado buena parte de las políticas de desarrollo, llamadas de desarrollo rural, tanto en España como en Europa, ¿no? Y es un punto de vista mesiánico que ha vendido todo prácticamente al turismo. Una salvación, casi una especie de maná, que ha condenado a muchos lugares a vivir en un eterno bienvenido Mr. Marshall, esperando una especie de turismo salvador que va a sacar del sopor, de la inercia y sobre todo del decaimiento económico, como por arte de magia, que en algún momento se va a, pues, revitalizando el patrimonio, revitalizando la historia, buscando un hijo pródigo, buscando las huellas del Cid Campeador, buscando cualquier historia. De repente aquello se va a llenar de ingleses, que van a diseminando fajos de libras. Y yo tengo un ejemplo, porque mi mujer es de Tarazona, que es uno de los pueblos que yo en el ensayo llamo pueblos catedral o pueblos ingleses, que son como pueblos adheridos a una catedral, que hay muchos diseminados por ella, además han sido durante secularmente han sido administrados prácticamente por la iglesia, ¿no? Y han tenido una relación casi
una incorporación tardía al Estado y una incorporación tardía a la modernidad. Y Tarazona es son pueblos monumentales, son pueblos bellísimos, son pueblos que lo tienen todo para el turismo, y Tarazona en concreto lo que tiene es una judería, una de las juderías más interesantes que quedan de España. Entonces, ha habido muchos proyectos de estudios para vincularlo a lo que se llama el proyecto Sefarad, de recuperación de juderías de España, y entonces se intentó promover, en un momento dado ya se vinieron arriba, después de la recuperación del patrimonio, y pensaron que esa judería y todo ese patrimonio y toda esa historia iba a interesar muchísimo a un montón de judíos millonarios de Estados Unidos. Entonces se pusieron en contacto con unos tour operadores y empezaron a organizar viajes con la idea de que poco a poco eso se iba a correr la voz, iban a fletar aviones que no iban a dar abasto, iba a haber un cruce de prácticamente un muro de lamentaciones dentro de Tarazona, y que se iba a poder vivir muy bien porque, claro, todos iban a encontrar si no lo encontraban, pues había, porque todo el turismo siempre tiene un trasfondo de te toco mucho dentro de la estampita, ¿no? Que siempre tú estás esperando estafar al turista de alguna forma. Entonces, bueno, le venderías que algún antepasado o algunas raíces con el pueblo a los millonarios de Brooklyn y vivirías de ellos, la prosperidad llegaría a partir de ahí. La realidad es que, salvo algún judío despistado, no ha ido mucha gente por ahí, ¿no? De hecho, intentaron hacer un parador al lado, que está todavía bastante parado, el parador. Y la verdad que bueno, no ha funcionado, no ha cuajado. Es uno de tantos, se podían contar historias como esta, a lo largo de toda España hay cientos y cientos de proyectos así, de comunidades que al final se ilusionan. O sea, estos son proyectos de las élites de cada lugar que consiguen, yo creo que por momentos por desesperación o por contagio psicológico, consiguen entusiasmar a las comunidades. Y realmente tú hablas con la gente de Tarazona y realmente estaban expectantes, esperando la llegada de esos judíos, y al final había una animosidad, un espíritu muy parecido al que retrataba Bernanke, que me dijiste más alto, iban a venir aquí, nos iban. Y eso pasa en muchos lugares. Y creo que es una cara deprimente de esa perspectiva mesiánica con la que se ha afrontado el desarrollo rural, y esa especie de angustia desesperada de ver tu pueblo que va muriéndose y que no tienes un recambio, que no hay forma de sacarlo adelante, que cada vez se van yendo más los jóvenes, que el futuro cada vez es más negro, que el INE, el padrón municipal cada vez va hacia abajo, que la población se envejece, que se pierden servicios, y creo que eso lleva a las comunidades a una especie de histeria controlada, pero histeria, en las cuales llevan a creerse cualquier cuento, o son susceptibles de creerse cualquier cuento de cualquiera que vaya. Y ahí, de hecho, había un chino estafador directamente que ha ido prometiendo a un par de comunidades de Madrid, les estafó muchísimos miles de euros a un montón de gente con la promesa de que iban a construir ahí no sé qué centro comercial, y luego ahí dentro de Aragón también a los monegros hubo unos estafadores británicos que estafaron también a un montón de gente, un montón de euros a unos pueblitos muy pequeñitos, diciéndoles que iban a construir una réplica de Las Vegas, que iban a gran escala, luego resulta que llamabas por teléfono a las oficinas de esta gente en Londres y no existían ni las oficinas, era una estafa brutal. Y creo que eso ha generado una especie de concatenación de absurdos berlanguianos que tiene mucho que ver, yo termino con una cosa que a mí me fascina, que tiene que ver con las ciudades Potemkin. Sabéis que el príncipe Potemkin, que era el que luego le dio el nombre al famoso acorazado, el príncipe Potemkin era un noble ruso de los tiempos de Catalina la Grande, en el siglo XVIII en Rusia, que lo que hacía era para satisfacer a su reina, era famoso por crear grandes trampantojos. Y uno de los trampantojos que creaba era crear ciudades falsas para adornar los viajes de Catalina, para que ella viera un paisaje bonito. Entonces creaba ciudades que eran de yeso, pero que del paisaje se veían bien, pero luego no eran nada de ciudades. Se veían incluso a escala, jugaba con la perspectiva para que Catalina, para admirar, miren, pues, mire majestad, qué bello pueblo, y está rendido a sus pies. Oye, que sí, es verdad, qué pueblo hermoso, y no era nada, era un cascarón, ¿no? Lo tomó Adolf Loos en el siglo XX, cuando quiso hacer su teoría esta de ornamento, su famoso panfleto Ornamento y Delito, contra el floripondio, contra la decoración, contra la excesiva barroquización de la arquitectura, y tomaba eso como ejemplo para describir Viena. Y decía que Viena era una ciudad de Potemkinske, decía Potemkinske, ¿no? Era una ciudad de Potemkinske.
esas ciudades Potemkin ya se están dando y forman parte, creo que, del comienzo de lo que podría ser una distopía. Y creo que contra eso sí que hay que darse cuenta, y creo que eso sí que la literatura puede tener un papel.